Luis Flei, candidato presidencial, afirma que recibió una invitación de la Comisión de Buena Voluntad para un encuentro con los demás precandidatos el próximo miércoles con el fin de reafirmar el documento Unidad Nicaragua Primero, una posición que contribuye a democratizar Nicaragua. Y el objetivo es reafirmar el compromiso que adquirimos con el documento Nicaragua Primero. Yo creo que es una excelente decisión, una excelente iniciativa de la Comisión de Buena Voluntad, que le integra a Fabio Gadea, Carlos Tuneman y Denis Martínez, que ellos están preocupados, pues, porque tratar de que haya un solo candidato y que no haya una competencia entre nosotros por la presidencia del país. Nosotros vamos a ponerle nuestra parte. Los que estamos en la coalición nacional, pues vamos a no poner excusa ni pretexto. Pues Nicaragua no está para eso, está para que todos contribuyamos y pongamos un grano de arena para sacar adelante este país y seguir exigiendo elecciones limpias, libres y transparentes. Y porque hasta el momento lo que tenemos es una muestra de que las elecciones ya no son legítimas, pero todavía se puede hacer algo si todos nos juntamos alrededor de un proyecto político, una sola candidatura, y hay que hacerlo lo más pronto posible porque ya no queda tiempo. Flei afirma que está dispuesto a apoyar al candidato único y descartó que haya una unidad entre la coalición y el PLC. Hay un principio que en política y en lo militar se utiliza, que las alianzas se hacen con los más fuertes, no con los más débiles. Y entonces, ¿para qué va a ir a buscar a débiles? Tienes que buscar a los más fuertes. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Quiénes serían los más fuertes en este caso? Bueno, la Alianza Ciudadana, aunque lo fuerte de ellos es el capital que está detrás, pero hay mucho cuestionamiento por su comportamiento. Dejaron ir de sus manos la oportunidad de hacer una alianza electoral fuerte y creíble y que ya estuviéramos trabajando en la organización a nivel nacional. Yo creo que se perdió una oportunidad, pero hay que seguirlo intentando. Nosotros habíamos propuesto que estaríamos dispuestos a correr en la casilla del 15. Nosotros desde el inicio lanzamos las cartas sobre la mesa, no estuvimos escondiéndonos nada, pero no hubo una respuesta, digamos, equitativa de parte de ellos, decir, pues está bien, busquemos la manera de que esto se concretice. Noticias 12, Darlene Téllez.